¿Qué andamos? ¿Qué es hoy? My birthday party. Bueno, estamos celebrando el birthday party de Junior. Como ven, aquí estamos en la casa 1-4, 14 añotes. Aquí está la mamá. ¿Qué quieres decir a tu teenage boy? Que next year quinceañero. Es todo. ¿Quinceañero o qué? ¿O nada? No. No. Miren nomás, este es el pastelito que le compramos. Le compramos este pastelito nomás. Ahí arribita se va a sentar, dice. Ahí te vas a sentar en la silla. So, como ven, ¿qué es tu team party? Bad Bunny. Bad Bunny. Miren nomás. Nomás te faltaba el corte de Bad Bunny así. No. No. Miren la mamá aquí. Ahorita, este es Julie, pero ahorita se va a convertir en una cookie. Y yo voy a ser la lechita. Ahorita van a mirar cómo, qué es lo que me refiero. Aquí están los fierros. Puro fierros aquí, miren nomás. Todo. ¿Vino disfrazado o no vino disfrazado hoy? De Bad Bunny. ¿De Cholo? De Bad Bunny. Cholo de Bad Bunny, miren nomás. Es todo. A ver el cuello. ¿Qué es? Oh, Bad Bunny. Todo. Miren nomás. ¿Ustedes vinieron disfrazados o no? No. No. Ahí está el JJ, miren. Cabeza de puerco. Oh, eres conejito malo. Te faltó la colita nomás. Aquí está, de repente. Ey, hubiera ido a la Walmart y hubiera comprado las orejitas de conejo. Y la colita de conejo. Hubiera sido un playboy. Un playboy. Es todo. Ok, aquí andamos. Ahorita nos seguimos grabando. Aquí Junior recibiendo los regalos. Todo. Acaba de llegar el lobo feroz. A ver. ¿Dónde está Caperucita? ¿Dónde ¿Cómo? Está Caperucita? ¿No eres Caperucita? ¿Y tú qué? ¿De qué viniste, no? Yo misma, de ¿Tú yo misma? Misma. Es todo. Tú eres Caperucita. Anda buscando a Caperucita. ¿Mira? ¿Y tú esta tuya? ¿Qué dice? ¿Qué qué? No, mi please, no. En el cuento, Caperucita siempre se le escapa al lobo, pero aquí quién sabe. Aquí me voy a comer a Caperucita. Aquí la Yulaven, vamos a ir a vestir de una vez, nomás porque ya vamos a tener que estar listos. Pero aquí andamos. Ahorita nos vamos a mirar, ahorita nos van a mirar cómo nos vamos a vestir hoy, qué es el costume de hoy. Pero así es. Saca la lechita por ti. No nomás. Milk and cookies. Ya vamos a ver. Aquí estoy yo, de leche. Algo light. Así, ¿no? Se miraba mejor en la foto, creo. ¿Sí así? Yes. Yeah. Yeah. Está muy grande. Yeah. Pero aquí anda, miren. Oh, tiene que ser una black shirt, long sleeve. Yo tengo short sleeves, no importa. Tú nomás póntelo, no pasa nada. Ay, así.
Ok, no importa. Voy a estar un poquito calientito ahorita que está un poquito frío allá afuera. Oh, yours is a whole pasta, no fine. Mira, nomás es como shrimp aquí. Ahí estamos. Let's go. Where are the cookies? ¿Tú? ¿Qué? ¿Go put on your thing? Aquí está. ¿Ah, sí? ¿Te vas a quedar? ¿Ya? It's scary, no. ¿No vas a hacer nada? Oh, ¿no? ¿No vas a hacer nada ya? ¿Así te vas a quedar? Plus, you get it? It's scary. ¿Qué? Okay. Mira nomás. Aquí está el pozole. Pozole. Y tamales ahí abajo. Ese rato los hicimos. Los hicieron. Yo nomás les ayudé a ponerlo en la lumbre. Ándale. A ver, ¿cómo, Caperucita? Me tiró el logo. ¿Te va a comer, dice? ¿Sepa? Y ahí están unos tamales. Ponte la máscara, Jay. No, no olvides. A ver, let me see. Oh my goodness. A ver, voltea. Wow, Jay. Miren nomás, ya empezó a chispear poquito. No, pues wow, no puedo creerlo. Miren allá cómo se ve. Allá sí está lloviendo fuerte. Que se vaya a payar la wey. Por aquí andamos. Aquí andamos, aquí andamos. Miren nomás. ¿Qué pasó? Learning time. No, no, no. ¿Cuánto suéter te vas a enfermar tú? Sí, ahorita me pongo. Yo no, ya no siento nada. No. ¿No tienes sentimientos? ¿De qué? ¿De qué viene disfrazado? De COVID-19. Es todo. ¿De quién es disfrazada? No vengo disfrazada de pinche. Hey, no, ¿cómo te dijiste? ¿La estudiosa? De, no, ah, Asturias. Asturias. ¿A la Asturias? Hey, grábalo, grábalo. Y te voy a mostrar. Agarra mi pinche disfraz. Acaba de meter un gol América y todos aquí están. ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Empatados, pero estamos pasando. ¡Woo! Sepa qué chingados, pero ya. A ver, a ver. Es todo. Están bien. ¡Curios! ¡Ey, a ver, Giovanni! ¿Qué están marcando? ¿Qué están diciendo? Y no lo acepté. No, 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 no. Y el árbitro tiene la última palabra. Fuera de lugar. Vamos a ver. Fuera de lugar. ¡Gol! ¡Gol! Fuera de lugar. Es la línea, pero fuera de lugar. No, no, no. Por el pie. Vamos a cantar Happy Birthday. Happy Birthday al compita. 14 años. 14 añejos. Vamos. ¿Tres? Una, dos, tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya. Vamos, ya. Dos. Tres. Vámonos. Oh, I have a new one. Not a new one, but it's over there. Yeah. Today's the 24. Ahora es el mero día. Lo compramos. Para su birthday and birthday. Pero como saben, tuvo un birthday party. But anyways, I'm a little tired right now because I was wrestling. Happy birthday to Junior. Happy birthday to you. Mira, mamá. Make a wish. Sóplale. Make a wish. Make a wish. Woo! Make a wish. Man, what do you want for? Okay. Yeah, okay. Yeah, yeah, yeah. 14. You did your favorite. Yep. But now. Hello guys, so como ya saben, we did make him a birthday party. So right now it's my mom that's gonna make my dad a birthday party because Junior and my dad are from the same day. Y ahorita le va a festejar a mi mom, a mi dad. So we're kind of in a hurry because I gotta go get the pizza and the boil, something quick, you know. My mom gave me the money, so I'm gonna go and get it. Y, pero yeah, aquí andamos, pero ya nos vamos, porque si no vamos a llegar tardecillo. So let's go. Miren nomás, ese es el menú aquí en el birthday de mi dad. Pizza, pollo, ensalada, frijol. Ahí está el frijolito por allí. Miren nomás. Los globos. Y aquí anda el mero mero. ¿Cuántos años cumple? Cachichén, o sea, 50. ¿50? O sea que no tiene cuenta, 50. Es todo, 5-0. 5-0. 50. 50. No hay cuenta. ¿Qué? ¿No va a comer o qué? Sí, hay que comer. ¿No puede comer? ¿Qué vas a bailar con tu hermano mayor? ¡Vete, Lorena! ¡Vas a bailar con tu hermano! ¡Sí, muchachos! ¡Happy Rider! ¡Dale! ¡Todos! ¡Todos! Que bailar con su hijo mayor. Ahora es el que apenas lo voy haciendo. ¿Qué le quiere decir a su hijo que cumplió 50 años hoy? Pues que sea feliz, que se encuentre contento con todos sus hijos y hermanos y sus padres. Que esté con nosotros. Que viva mucho tiempo. Thank you.
otra que está llorando. Los contactos. ¿Estás llorando? Los contactos están muy secos. ¿Por qué estás llorando? Los contactos. No, ya está llorando. ¿Qué le quieres decir a tu esposo? ¿Ya te dije, no? ¿Qué quiere querer decir, no? ¿Qué quiere quieres decir a tu esposo que acaba de cumplir 50 años? Pues muchas cosas, pero si digo voy a llorar. Pues nada más que feliz cumpleaños y que gracias a Dios que tenemos una familia muy bonita y tenemos nietos. Y pues, ya. ¿Ya? Sí. No te hagas porque todos los trastes que te hacen falta aquí los tienes que lavar. Sí, voy a limpiar ahorita. ¿Eh? Querías party, ¿verdad? Quería party. ¿Y usted qué se quiere decir solo? Me da gusto de cumplir 50 años. Y pues espero cumplir más años, muchos más. Y pues ya lo dije, todo bien, todo feliz, todo contento. Estuvimos todos aquí en la casa, hermanos, sobrinos, papá, mamá, yernos, hijos, todos, nietos. Ya, feliz. Felicidades. Oh, saludos a los compadres desde allá, California, San Bernardino, que me mandaron saludos. Gracias. Muchas gracias. Por favor, me bajan de la mesa. Por favor. Por favor, bájate de la mesa, Yaxini. Bájate de la mesa, Yaxini. Aquí andamos limpiando, pero están jugando nomás, haciéndose güeyes. Mira, nomás están ahí jugando con los globos. Lo va a mirar en el video de él. Oh. Ya le dije. ¿Verdad, Julie? ¿Tú qué le quieres decir a tu suegra? Sí, que feliz cumpleaños. Lo queremos mucho. Todo. Mira, aquí nomás están haciéndose güeyes. Todo. Después del party, así queda unos pedazos. Arrepentido de ser el party. Y queda el pastelito. ¿Cómo? ¿Sobre pollo, sobre pizza? ¿To me? Not to you, to the camera. ¿Qué? Dilo ahorita o calla para siempre. We have class. ¿Qué? ¿Qué le quieres decir a tu papá que acaba de cumplir 50 años? Que feliz cumpleaños, que siga cumpliendo muchos años más, que Dios siempre nos siga bendiciendo, que lo queremos mucho. Pégale, pégale, te está jalando el pelo. Ya. Muchas cosas, porque si no va a llorar. Muchas cosas. Jonathan, yo quiero decir algo. ¿Qué? 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 Tu papá no llega a estar, no sé qué sería de nosotros. Es que no lo leí bien, pues, y si iba a querer llorar, si quería llorar. Yo me voy con él. Si se la que se viene en fin. Yo me voy con él. Si un día él ya no está, yo me voy con él. I'm sorry. No empieces. Pero yo me voy. Porque ya voy a estar muerta. Ya. Te están poniendo medios sentimentales aquí. No, no, no. ¿Qué? ¿Por qué estás llorando? Bueno, abrázalo ahorita en vida, chingado. No te la pases peleando con él. Se lo mandan al asilo, ella se va con usted. Vámonos, papá, al asilo. Vámonos. Vámonos. Allá va a estar, calla. Allá va a estar calladito todo. Pero sí dice que estaba conmigo. Mejor le cortamos aquí. Ya para acá. Ni un papel que te den tus hijos. ¿Por qué no? Nada. Papá. Porque lo tienes llevado al asilo. Es broma, es broma. Yo. Es broma. Era una esposa y una esposa que dijeron que hasta que la muerte nos separe. Y ya el señor llega, ya se murió y le dice, ella llegó tu esposa. Y luego dice que ya no es su esposa porque dijeron que hasta que la muerte nos separe. Ah, ya no se murió, ya no es su esposa. Eso es todo. Todos piensan así. Porque si él se muere,
yo todavía voy a llegar allá con él. Que me diga si nah, mejor ni se quiere morir, ¿verdad? El señor le dijo a la señora, I'm sorry, papacito, pero todavía seguimos estando casados. Ahora te amolaste. Ahora te chingaste, te amolaste. Y tú, si yo me muero, ¿te quieres morir conmigo? Yo mejor le corto porque voy a llorar. Híncate y pídeme perdón. Junto a Freddy, ya se fue. Híncate. ¿No ves que dice Brianita que su bebé Freddy? Así también. Híncate y pídeme perdón. Mi papá acaba de hacer una canción para él. Ahí está. Cincuentón, cincuentón. Todos me dicen el cincuentón. Cincuentón, cincuentón. Todos me dicen el cincuentón. Cincuentón, ton, ton, ton. Cincuentón. Pero parece de 20. Cincuentón, cincuentón. Pero parece de 20. No. Él es muy activo y él. Perrón. Oye, lo que dice que tengo, 20 años, que yo tengo, ¿cómo se llama? 20 años. No, ADD. Piensa que tengo, a lo mejor sí, pero en esos tiempos no. Nunca puede estar cantando, mi papá siempre quiere andar activo. Se para a las 6, pero al mediodía está durmiendo. Yo creo que el tiempo sí. Ey, pero él es. Pero él tiene 50, pero es de 20. Parece de 20. Mira que tiene 24 escalones. Vámonos, ya.